Alonso. Top, siéntete cómodo. Siéntete Top, nos presenta las jugadas top del partido, Vichy. Vamos a esto, a lo último, a lo que tenemos que mostrar para definir este triunfo de Colo-Colo. 13 minutos y comienza los problemas. Aquí es donde la pelota es recuperada, Cerezo. Y lo que hace Yasso es bien interesante porque mire de dónde arranca Graziani. Mirando desde atrás, pelota entre tres jugadores de Colo-Colo, remate muy fuerte. Cortés que no puede retener ese balón y aparece Rubio. Como dijo nuestro compañero Dani, que siempre tiene esta posibilidad de marcarle al club que lo formó, Colo-Colo, dejándolo libre muy jovencito, ¿eh? Buena pelota de Oyarzo. El remate cruzado como corresponde y la llegada del goleador. De los pocos que jugó con el gran Ronaldinho, ¿eh? Así es. Claro, en México jugó con el crack. Se ponía en ventaja la visita, 28 minutos, y ocurre esto, centro de Pizarro. Mire, no lo ve Bozzo. Aquí lo vemos, no lo ve Bozzo, le da de atrás. Y sabe que no le da por completo, ¿no? Pero bueno. Calidad en la definición, lo mira hasta último momento, elige el palo contrario a Pérez, el jugador que tuvo posibilidades de irse a Boca, se queda en Colo-Colo y convierte el empate. Hasta ahí el jugador que estaba teniendo las riendas un poquito de Colo-Colo. 56, ocurre esto. Aquí hay una buena situación general de Correa y viene el pase con toda la intención, ¿eh? No es casualidad, mire, la levanta justamente para que pase por arriba de Cerezo y la definición de Bimber, que le da con todo el empeine. Muy, muy fuerte el disparo. Convierte la ventaja para que siga mantenida hasta el final. Y hasta ahí todo, Claudio. Y nada más, con 23.000 personas, lo ganó Colo-Colo. Top, siéntete cómodo, siéntete Top. Nos presentó la jugada top del partido.